¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Este es su programa Crítica Constructiva. Transmitimos desde el kiosco de Atlixco, Puebla. Este es un kiosco estilo Mudéjar. Y bueno, estamos transmitiendo desde Atlixco, Puebla. Atlixco, el mejor clima del mundo. Atlixco, pueblo mágico. Atlixco, dos veces heroico. Atlixco de las flores. El próximo 23 de enero, el día domingo, el próximo domingo 23 de enero, en todo el estado de Puebla se van a realizar lo que se ha llamado como plebiscitos, donde Atlixco también participa con sus 11 juntas auxiliares que tiene el municipio de Atlixco, Puebla. Esta mañana le doy la más cordial de las bienvenidas a Cecilio Ortega Cornejal. Cecilio Ortega Cornejal encabeza la planilla azul de la junta auxiliar llamada La Trinidad Tepango. La Trinidad Tepango queda al sur del municipio de Atlixco y está en la camino carretera a Izúcar de Matamoros. Para que usted se ubique, la Trinidad Tepango es una junta auxiliar con mucha agricultura, con mucha gente trabajadora. Cecilio Ortega Cornejal, bienvenido a Crítica Constructiva. Tú encabezas la planilla azul de la Trinidad Tepango. ¿Cuáles son las mejores propuestas que has pensado para que la gente vote por tu planilla, la planilla azul? Buenos días, maestro, nuevamente. Gracias por su espacio que nos brinda. Buenos días a su auditorio y buenos días también a la población de la Trinidad Tepango que nos está escuchando también, nos está mirando. Bueno, antemano lo digo, mi principal propuesta es que yo querer ser una autoridad, un presidente, participativo con la gente, igual humano, sencillo, de respuesta, de acciones y de trabajo. Eres muy joven y bueno, te has dado cuenta que en la Trinidad Tepango hay mucho trabajo por hacer. El primer problema al que te vas a enfrentar es que hay una población muy dividida. ¿Qué es lo que estás proponiendo para terminar con esta división? Mi propuesta principal también es integrar a los jóvenes que sean partícipes de las decisiones de la comunidad, del cual pues han sido olvidados, distanciados de la autoridad. Es por eso que ahora pues ellos se sienten como que olvidados y temerosos de participar. Yo les propongo que, de verdad, como autoridad, mi primera acción sería acercarme a ellos, a que me dan sus ideas y llevarlas a cabo para que hacer una buena administración, y aparte con la gente de experiencia que también ha participado, juntos hacer una comunión buena. ¿Para qué? Para que salgamos adelante y todos llegamos a un buen término con la gente. ¿Qué les hace falta a los jóvenes? Los jóvenes actualmente ya no están interesados en la política porque han sido muchas veces engañados, han sido abandonados. Pero tú, ¿qué les propones a estas nuevas generaciones de jóvenes allá en la población de la Trinidad Tepango? Lo principal es también darles unos espacios recreativos donde puedan ellos también hacer deporte, donde unos talleres donde puedan ellos hacer sus ideas que tienen como gente joven, gente que quiere trabajar para beneficio de la comunidad. Y de antemano digo, conmigo tendrá una autoridad cercana a ellos, del cual no tengan ninguna algún miedo o algo que dirán que yo a lo mejor no escuchar. Conmigo yo sé todas las ideas que ellos me pueden aportar, serán bienvenidas y yo digo, lo mejor es que ellos participen también. A ti te tocó todavía en la primaria de la Trinidad Tepango conocer al maestro Marcelino Romero, a la maestra Margarita Rojas Arellano. Todos ellos pues han tratado de cultivar a esos jóvenes. Ya algunos de ellos ya se jubilaron, pero ahora la nueva directora de la secundaria es una maestra muy, muy
entusiasmada en gestionar, en hacer trámites. ¿Cómo está tu relación con la directora de la secundaria? Pues en principio digo yo, he platicado con ella, cuando participé con la administración, y sí, es una persona muy, muy trabajadora, una maestra muy, muy entusiasta y muy con ganas después de salir adelante y con la secundaria y con la población, o sea, aporta muchas ideas buenas. Te hago esta pregunta porque, ¿qué le propones para la educación? ¿Cómo vas a apoyar la educación en la Trinidad Tepango? Pues mi principal idea es gestionar, ¿no? Gestionar ante la autoridad, en este caso municipal o estatal, apoyos para los jóvenes, apoyos a la educación, que sean pues apoyos, pero de verdad que se lleven a cabo, no nomás engañarlos y no cumplirles. Bien, Cecilio Ortega Cornejal encabeza la planilla azul, pero además te acompañan otras 4 personas. Las planillas están integradas por 5 propietarios y 5 suplentes. ¿Cómo seleccionaste el perfil de las personas que quieres que colaboren contigo en caso de que el triunfo, el voto de los habitantes de la Trinidad Tepango te favorezcan el día 23 de enero? La principal propuesta fue que yo busqué los mejores perfiles, gente honesta, gente comprometida con su pueblo, gente trabajadora, gente de verdad de bien, porque de todos los intereses que estamos en la planilla, todos son gente limpia, gente que no tiene alguna mal administración con la gente, o sea, todos son gente de bien y trabajadora. No tienen antecedentes malos. No. Ahí son vecinos, todos se conocen, saben quiénes son, y bueno, ya la moneda está en el aire. Algo que quieras agregar, Cecilio Ortega Cornejal, para invitar a la gente de la Trinidad Tepango, a los ciudadanos de esa comunidad, de esa junta auxiliar, para que voten por la planilla azul el próximo domingo 23 de enero. Yo les propongo que conmigo tengan un gobierno o una autoridad cercana a ellos, cercana a la gente de mi comunidad, cercana a una gente una autoridad de respuestas, y que de verdad confíen en nosotros, no les vamos a fallar. Ustedes saben cómo estamos ahí en la Trinidad, que somos trabajadores, somos gente de compromisos y gente de honesta, y que de verdad no les vamos a fallar. Confíen en nosotros y voten este 23 de enero. Bien, gracias. Pues te agradezco que esta mañana nos hayas acompañado, que el éxito te acompañe y que la planilla azul logre convencer a todos los habitantes o a la mayoría de los habitantes en edad de votar en la Trinidad Tepango y te den un voto de confianza. Te agradezco que esta mañana nos hayas acompañado. Bien, amigos. Gracias, maestro. El día de hoy se cumplen 3 meses de haber asumido el cargo la doctora Ariadna Ayala Camarillo, y que, por cierto, es la primera mujer presidenta municipal de nuestro municipio de Atlixco. Fue en el año de 1951 cuando se nombra al primer presidente municipal constitucional en Atlixco. Y pasaron 70 años para que una mujer llegara a gobernar. A 3 meses de haber asumido el cargo, coméntenos usted si ha notado cambios en nuestro Atlixco de las Flores. Esta mañana me acompaña también Héctor Peralta Cisneros, de la planilla Unir para Transformar. Un agua, por favor. Héctor Peralta Cisneros, bienvenido, buenos días. Buenos días. Hace un momento estábamos con otra persona también de la Trinidad Tepango. ¿Cuáles son tus propuestas, Héctor? Te encabezas la planilla Unir para Transformar.
claro que sí, nos vamos por la planilla guinda, y pues nuestras propuestas es, digamos, trabajar para la transformación de la Trinidad Tepango. Sí. Como propuesta tenemos, ¿verdad?, rehabilitar la cancha deportiva, ¿verdad?, y todas las cancha de fútbol, cancha de básquetbol, béisbol. También igual apoyaremos al campo, ¿verdad?, con bajar abajo presupuesto de fertilizantes. También apoyaremos a los niños, ¿verdad?, también para que tengan una mejor educación. Ahí les queda muy cerca Santa Rita. ¿Cómo les ha beneficiado este asunto de Santa Rita? Pues la verdad, pues para la comunidad, pues sí, sí nos apoya, sí nos ayuda, porque nos agarra cerca, digamos, para nosotros llevar nuestros productos. Y pues la verdad ahí es un mercado que es muy factible para nosotros. La Trinidad Tepango es una junta auxiliar con mucha agricultura, pero ¿cómo vas a enfocar el asunto de el desarrollo económico de la Trinidad Tepango? ¿Cómo lo haremos? Pues igual con gestiones, bajando apoyos, ¿verdad?, con fertilizantes, con insecticidas, digamos, a, ¿verdad?, si se puede, ¿por qué no?, a mitad de precio. Igual hacer nuestras propias compostas ahí en la Trinidad Tepango. Y pues con eso vamos a ir mejorando nuestra economía. Sí, la Trinidad Tepango siempre ha tenido una trayectoria de gente muy trabajadora en la agricultura. En esta ocasión, para los jóvenes, ¿qué les propones a los jóvenes? Porque los jóvenes parece que están muy olvidados, muy rezagados. Y bueno, hoy vemos un nuevo fenómeno de que los jóvenes se están dedicando mucho al alcoholismo, a la drogadicción, porque pues a todos está permeando este asunto tan delicado. Pero para quitarlos de esas adicciones, ¿tú qué les propones a los jóvenes? ¿Verdad? Pues la propuesta es invitarlos, ¿verdad?, a hacer más deporte, por ahí llevar talleres para que se pongan ahí, digamos, a hacer algo, digamos, de que les guste, ¿verdad? Llevar talleres de carpintería, repostería, ¿verdad? Y por qué no también cultura, ¿verdad? Llevar también, digamos, no sé, qué les gustaría, digamos, unos de danza. Sí. Ahí pues mantenerlos ocupados más que nada, pues, no sé, más que nada por, también, digamos, por deporte. Claro. Ahora bien, ahora en la Trinidad Tepango se ha dado mucho con la cuestión esta de las iglesias. Muchas personas de Atlixco fueron a hacer sus bautizos, sus bodas. Hay una explanada ahí que se habilitó como capilla, porque la iglesia virreinal pues salió muy afectada también. Pero muchas personas de Atlixco fueron a bautizar a sus hijos allá a la Trinidad Tepango. ¿Podría ser un atractivo turístico la Trinidad Tepango? Pues si lo vemos viable por ahí, más que nada de eso, si lo vemos en parte turístico, pues sí, pero si lo vemos en parte, digamos, católico, pues no sería tan viable, ¿no? Porque pues ya, digamos, es una capilla, ya no es una iglesia. Sí. Digamos, ahora pues tuvimos la oportunidad que, digamos, ahora lo de iglesia lo pasamos a parroquia. Bueno, tuvimos la oportunidad de convertirlo a parroquia. Y ahora, pues, digamos, nuestra parroquia, pues no tenemos parroquia, está destruida, ¿no? Está caída. Y pues ahora sí, pues uno de los, digamos, también de sí, propuestas, pues es tratar de rehabilitar la iglesia. Sí, va a costar mucho dinero y mucho esfuerzo y mucha colaboración. Pero de alguna manera la Trinidad Tepango tiene que resurgir, porque mira, tú estás representando a la planilla guinda Unir para Transformar.
Y yo creo que en esta dinámica que está nuestra República Mexicana, nuestro estado de Puebla y nuestro municipio, pues hay las posibilidades muy reales de que la planilla guinda o la planilla vino logre salir adelante. Pero una vez que logre salir adelante, ¿cuál es el primer objetivo que te has trazado en caso de que la ciudadanía de la Trinidad Tepango te dé un voto de confianza? ¿Qué sería lo primero que piensas hacer? Pues lo más ahorita que lo vemos más viable, lo más importante son los jóvenes. Los jóvenes, ¿verdad? ¿Y por qué no, verdad? Si nos dan la oportunidad, ¿verdad? Igual pues el campo deportivo, ¿verdad? Que es digamos llamativo para todos los jóvenes, digamos, y que pertenece al pueblo, ¿verdad? Pero como es un campo elegido, pues no podemos hacer tanto tanto proyecto ahí, sí, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Digamos, que nos den la oportunidad y pues hacer la asamblea y pedir a los ejidatarios que nos den la oportunidad de adoptar el derecho de dominio pleno para pasarlo a propiedad y así pues poder hacer sí, buenos proyectos. Pensar en una unidad deportiva, porque mira, ya no es suficiente. Recuerdo que hace años los equipos de fútbol en Atlixco iban a jugar hasta Champusco, no había campos deportivos en Atlixco. Entonces unos iban a la Carolina, por cierto, le decía nuestro bien recordado amigo Pepe Navarrete, la Piedrolina, porque eran campos de fútbol llenos de piedras, y otros más se iban a los Molinos, y vuelvo a repetir, algunos iban hasta Champusco. Y hoy la Trinidad Tepango, si tú logras convencer a los ejidatarios de que den el pleno dominio a el ayuntamiento, podría ser que se fundara por vez primera una unidad deportiva. Hay que pensar en grande, porque si nos quedamos en un campo de fútbol o en un campo de béisbol, no vamos a salir del hoyo. Ya hace falta el desarrollo en todos los aspectos, y yo creo que el deportivo te va a traer buenos dividendos. Héctor Peralta Cisneros, que encabezas la planilla Unir para Transformar, la planilla Guinda o Vino, dime algo que quieras decir que yo no te haya preguntado, pero que tú tienes aquí en tu mente. ¿Cómo le vas a hacer alguna propuesta a los habitantes de la Trinidad Tepango para que te den ese voto que tú necesitas el día 23 de enero, domingo 23 de enero? Adelante, pues Héctor Peralta. Más que nada, ¿verdad? Tenemos ahora sí la propuesta de la seguridad, poner, ¿verdad?, cámaras de seguridad en las calles principales. También, digamos, es de nuestras propuestas, ¿verdad? Y pues, digamos, a seguir cumpliendo con más obras que nos hacen mucha falta. Y hay muchas calles que todavía faltan por adoquinar. Sí. Y pues más que nada hay que llevar un poquito más de, digamos, de cultura, ¿no? Para todos los jóvenes, para que se metan un poquito más a fondo y no estén pensando, ¿sabes qué? Pues me voy a la tienda de la esquina, me voy a echar una cerveza. Sí. Pues ya me voy a drogar, ¿no? Pues que tengan un espacio, digamos, también para ellos, ¿sabes qué? Pues me gusta hacer esto, pues, y está ahí en la presidencia, pues me voy a hacer ese arte, me voy a hacer ese taller. Pues más que nada, pues ahora sí denos la oportunidad de llegar y ahí vamos a estar cumpliendo con todas las propuestas. Podríamos hacer una síntesis. Tú le estás proponiendo a los habitantes de la Trinidad Tepango, por medio de la planilla Guinda Unir para Transformar, Héctor Peralta Cisneros, seguridad, cultura, deporte, desarrollo económico, y bueno, pues más o menos así sería lo que tú estás proponiendo. Sí, así es, ¿verdad? Pues digamos este 23 de enero, pues ahora sí todos los desde amigos, a las 8 de la mañana, amigas, ¿verdad?
pues salgan a votar, por ahí, digamos, échenos, ¿verdad?, la mano, ¿verdad?, con la planilla guinda, y pues vamos a votar todos por la transformación de la Trinidad Tepango. Bien, pues esta mañana te agradezco que nos hayas acompañado. Más adelante te vamos a mandar el link para que compartas con todos tus amigos, con todos tus familiares, este programa donde tuviste ya la oportunidad de expresar pues todo tu sentir para que la planilla guinda, la planilla Unir para Transformar, que encabeza Héctor Peralta Cisneros, logre ese voto de confianza. Te agradezco que esta mañana nos hayas acompañado y te deseamos el mayor de los éxitos. Claro que sí, ¿verdad? Última vez, ¿verdad? No se les olvide, igual este 23 de enero voten por Unir para Transformar. Bien, pues que te vaya muy bien y que el éxito te acompañe el próximo 23 de enero. Y bien, gracias. A partir de hoy, 15 de enero, para tu mayor comodidad, ya puedes hacer tu pago predial los días sábados. Hoy es el primer sábado donde tú tendrás la oportunidad de ir a Plaza Atlixco. Y bueno, va a estar abierto de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Les recuerdo que los descuentos continúan. Por ejemplo, el 50% de descuento para las personas con discapacidad, también para los adultos mayores y también, desde luego, para los pensionados. Si tú sigues pagando a tiempo tus impuestos, para todas las personas que paguen hasta el 28 de febrero tendrían el 15% de descuento. Pero si tú vas a pagar hasta el día 30 de abril, tendrás el 10% de descuento. Entonces, pues hoy se abre nuevamente, o por vez primera más bien, el pago del impuesto predial allá en Plaza Atlixco. Ya puedes ir los sábados para que no tengas ningún pretexto de que no puedes ir entre semana. El día sábado, el día de hoy, ya está abierto la oficina de ingresos, la oficina donde se paga el impuesto predial, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esta mañana también le doy la más cordial bienvenida a Enrique Estrada Secua, que encabeza la planilla por un Metepec seguro. Bienvenido, Enrique Estrada Secua. Hola, mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Enrique Estrada Secua encabeza la planilla por un Metepec seguro. ¿Qué te motivó a llamarle así a esta planilla? Pues bueno, la ola de inseguridad en el país pues ha venido a la alta en los últimos tiempos. Lo vemos en las noticias diariamente. Y bueno, podemos hacer una consulta igual en las Metepec páginas de internet. Metepec no es la excepción. Y Metepec no es la excepción. Se ha visto afectada en los últimos días, igualmente, en los últimos años, en los últimos meses. Y por eso mismo nos motiva, ¿no?, a tener mayor seguridad en lo que es pues nuestra población. Metepec es una población histórica. Así es. En el aspecto de las fábricas textiles, en el aspecto fabril, la población de Metepec se abre en sus puertas de esta famosa fábrica que fue de gran importancia en toda la República Mexicana, la segunda fábrica después de la de Río Blanco, Veracruz, y se abre el 15 de septiembre de 1902. En 1967 cierra las puertas y bueno, se vuelve un pueblo fantasma. Dice Rafael Martínez, el farolito de la tienda El Reloj, que se ha dedicado a escribir mucha historia de Metepec, el pueblo que se negó a morir.
Después vino el Centro Nacional de Rehabilitación, el Centro Vacacional de Metepec, y bueno, hay quien dice que Metepec debía ser un municipio independiente, otros dicen que debería ser un pueblo mágico, pero pues ya Atlixco le ganó esos títulos. ¿Y qué vas a hacer para seguir con ese desarrollo económico en Metepec? Ok, bueno, antes de ser candidatos, iniciamos con un programa que se llama Consume Local, en el cual nosotros ahí dábamos a conocer pues la riqueza ahora gastronómica que en Metepec también se tiene. Visitábamos el mercado, visitamos algunos puestos que también están en el corredor que se tiene ahí, que en un inicio era artesanal y ahora que también ya es más gastronómico que artesanal. Pero bueno, es cosa de lo que tenemos. La reactivación económica debe, a mi pensar, empezar con los pequeños consumidores. Los pequeños consumidores y aquellos también, aquellos que también pues viven pues de esa forma, ¿no? En lo personal, pues al igual que ellos, yo empecé de esa manera, como emprendedor. Y poco a poco vamos a igual haciendo crecer nuestro negocio. Por eso mismo creo en la reactivación económica. Creo que sí se debe realizar y que de así mismo el flujo de efectivo pues debe permanecer en nuestra misma región pues para tener pues la mejor salud, bienestar en nuestra misma población. Sí, son los pequeños comercios. Mira, por ejemplo, Mandy's, el de los chiles secos, sí. Pues ahí se ha mantenido durante años. La tienda de Don Gaspar, famosísima la tienda de Don Gaspar. Los Robles. Eran tiendas Los Robles. Se han mantenido durante años y bueno, yo creo que le estás apostando a que son el consume local que le va a dar nueva vida a Metepec. Así es, el consume local, pero siempre necesitamos un apoyo. Hablaba usted de Pueblo Mágico, nosotros en ese aspecto traemos un programa, se llama Destino Mágico. Y es eso, ¿no? Atraer a los turistas que visiten Metepec, porque lo mismo que usted comentaba hace rato, nosotros tenemos historia. Historia en la cual nosotros podemos explotar, historia que no solamente venimos de este Metepec que fue originario de ahí, sino viene de varios lugares. Tenemos gente de Tlaxcala, gente de México Distrito Federal, y bueno, que fueron la gente misma que fue llegando al caserío en la forma obrera, ¿no? Sí. Y por lo mismo se dio historia, ¿no? Tenemos el caso de tan solo de Javier Solís, ¿no? Que estuvo viviendo ahí, estuvo con el mariachi en Metepec. Sí. Le estamos apostando a eso. ¿Por qué no hacer un día del mariachi en Metepec? Teniendo ahí, pues, la excusa perfecta con Javier Solís. Eso es la apuesta que nos apoyaría. El rey del bolero ranchero. Exactamente. Las racadas. Tenía una racada. Así es, tenía una Él racada. Él venía aquí al Villar México. Y también visitaba la cantina del Caracol de Don Roberto. Ahí venía Javier Solís. Me platica Lupita Salazar que venía con sus compañeros del mariachi a jugar carambola. Y bueno, se tomaban sus cervecitas y ya se iban. Pero finalmente, un pueblo con mucha historia. Se vuelve a abrir el museo, el ecomuseo. Así es. Y hay grandes atractivos en Metepec si logras encauzar a las personas, a la gente, a que visiten Metepec, va a haber derrama económica. Y bueno, pues la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo es originaria de Metepec. Y bueno, pues algo que quieras agregar, Enrique Estrada Secua. Pues bueno, que nosotros vamos a hacer lo necesario en si la gente nos da su voto, nos regala su voto de confianza en el tema de administración y gestión como una junta auxiliar. No vamos a vender promesas que no se puedan cumplir. Y bueno, traemos una promesa que son reales por lo regular. Y bueno, en el tema de salud nos estamos comprometiendo a una atención médica de las 24 horas del día, que es lo que se necesita. Había un dispensario, ¿verdad? También un dispensario médico que pues tenga pues un poco de ya de capacidad igualmente para atender algunas enfermedades. En esta pandemia ha sido muy necesario y bueno, seguimos pensando que es totalmente necesario. Y no solamente eso, Abacum,
también estamos pensando en una ambulancia. Bueno, no lo estamos pensando, ya es una realidad porque tenemos los amigos que pueden hacer esta propuesta realidad. Una ambulancia a las 24 horas del día para el servicio también de la comunidad en términos pues que a veces son necesarios, ¿no? Hay la historia de una fotografía donde hay tres ambulancias. Ah, sí. Cuando en el año de 1950 viene el presidente Miguel Alemán Valdés a inaugurar el sanatorio de Metepec. Un sanatorio muy moderno para esos años, que contaba con servicio de ginecología, pediatría, odontología, y había hasta una escuela de enfermeras. Una escuela de enfermería que eran muy reconocidas las enfermeras que egresaban de esa escuela, que era atendida por algunas religiosas. Sabemos, conocemos algo de la historia de Metepec y creo que es de las juntas auxiliares más importantes, no en la cantidad de habitantes, sino en la posibilidad de un desarrollo, de un despegue. Así es, lo mismo tenemos en mente. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestros vecinos y la gente de Metepec siempre se ha caracterizado por ser carismática, por recibir siempre a todos en sus casas, pues de la mejor manera. Y eso nosotros lo creemos, y junto con la gente creemos en una participación ciudadana. Los nuevos gobiernos deben de apostarle a eso, ¿no? A no solamente llegar y sentarse en un escritorio, sino siempre estar partícipes con la población, saber sus necesidades y saber si las podemos cumplir, ¿no? Sí, porque mira, muchas cosas se perdieron. Tú tienes toda la razón. Cuando se abre la fábrica vienen personas de varias partes de la República. ¿Y qué nos trajeron a Metepec? Nos trajeron mucho arte de la música. Así es. Grandes bandas de música, tenían hasta una filarmónica en Metepec con el maestro Mino, el maestro Julio Medellín. Grandes maestros salieron de ahí y que formaron también a grandes artistas. Podemos decir de Lupita Ferman con su academia, que vino desde Puebla, era egresada del VINE, del Instituto Normal del Estado. Y bueno, se quedó en Metepec durante muchos, muchos años hasta el cierre de la fábrica y vino a fundar todavía una academia aquí en San Francisco. Bien, Enrique Estrada Secua, ¿algo que quieras agregar? Pues bueno, que este domingo 23 de enero, pues la gente salga a votar por la mejor opción que esperamos seamos nosotros. Y bueno, que nos den ese voto de confianza y les aseguro que no se van a arrepentir. Pues esta mañana te agradezco que nos hayas acompañado y bueno, si tú quieres agregar algo, pedir el voto para el día domingo 23 de enero, lo puedes hacer. Así es. Bueno, no se les olvide votar por un Metepec seguro y esperamos su voto de confianza. Muchas gracias. Bien, pues le agradezco a Enrique Estrada Secua que esta mañana nos haya acompañado. Más adelante te mandamos el link para que compartas este programa donde tuviste la oportunidad de expresarte con todos los habitantes de Metepec, metepequenses. Así es. Así es su gentilicio. Pues muchas gracias. Te agradezco, Enrique Estrada Secua, que esta mañana nos hayas acompañado. Y bueno, pues les debo informar que el día de ayer, en el 19º Cabildo Extraordinario, el Cuerpo Edilicio aprobó el Plan Municipal de Desarrollo para el gobierno 2018-2021-2024. Y bueno, este plan de gobierno pretende que todas las actividades sirvan para promover el desarrollo integral y equitativo de los atlixquenses. Esto fue aprobado el día de ayer. Desde luego que hubo el voto en contra de el regidor Ángel Espinosa, regidor emanado del PAN de Puebla, porque en el Partido Acción Nacional no estaba en el padrón de Atlixco. Pero
También esta mañana le doy la más cordial bienvenida al profesor Miguel Báez García, que viene a expresar algún tema sobre los plebiscitos. Adelante, Miguel. Buenos días, Abacú, buenos días al equipo que lo acompaña, al público que nos escucha. Pues un breve comentario. Nunca se había visto una desesperación tal, una situación como la que se vivió, por ejemplo, en mi colonia. Yo sí. Soy del Hogar del Obrero. Con la entrega de los juguetes para tratar de llamar la atención, de cooptar, de hacer presencia la figura del ayuntamiento, mandó jovencitos a la entrega de los juguetes y maniobrando, porque los juguetes se deben entregar el día 6, es el día destinado, el día que debe ser, pero para hacer su, digamos, su juego, esos juguetes se entregaron hasta el día 7 y los jovencitos se veía luego, porque ya vienen después de los plebiscitos, vienen las inspectorías. Se veía luego la desesperación de estos jovencitos porque iban acompañando a representantes de las calles de la colonia y tenían que ir diciendo ellos, los jovencitos, que era de parte de la presidenta Ariadna Ayala. De parte de la cuando los juguetes son de los reyes, la ilusión de los niños es saber. Era de parte de los Reyes Magos. Sí, pero mencionar a fuerza ese nombre de la presidenta, como que era un afán, una desesperación de querer posicionar ese nombrecito. Y eso también, yo creo, va a causar cierto malestar en las juntas auxiliares, porque también los juguetes fueron con esa intención de hacer creer que eran de parte de ella, cuando sabemos que son los impuestos. Es un programa dedicado a los niños y la ilusión es que a lo mejor escuchar la palabra de Reyes Magos, no escuchar el nombre de un personaje, por muy político que sea, eso no debe ser. Se manipula una situación de ese tipo, un programa que no debe ser. Pero así está pasando. Y en las juntas auxiliares sabemos también que pues muchos se van solitos porque no les dio tiempo a inscribirse. Por ejemplo, tenemos la junta de Santa Lucía, nada más va solito uno, ¿sí? Y en otras juntas nada más se ven dos, tres, si acaso, cinco es el máximo, porque los ciudadanos no tuvieron la oportunidad de participar en esta elección, sí. Que vuelvo a repetir, que ya debió ser a cargo de las instituciones electorales, porque esa es ya la nueva modificación, pero insisto que esa resistencia se tiene que acabar, porque no pueden ser juez y parte, porque manejan intereses ya muy particulares, en este caso se vio con los juguetes, que eso no debió ser. Ese es un comentario que hago porque me pidieron mis compañeros en la colonia que hiciera yo ese pronunciamiento. Ahí estuvimos en reunión para analizar cómo fue esa situación de los juguetes y así fue. A ver, Miguel, hoy se cumplen 3 meses, hoy 15 de enero, 3 meses de que asumió el cargo la doctora Ariadna Ayala Camarillo, primera mujer presidenta municipal constitucional de nuestro bello municipio. Fue en 1951 cuando por vez primera se va a elegir de manera constitucional al primer presidente y pasaron 70 años para que una mujer llegara al poder. Precisamente representando al partido de Morena PT y tú eres consejero estatal de Morena. ¿Cuál es el motivo de que haya este tipo de desencuentros entre gente de tu mismo partido? ¿A qué se debe, Miguel? Bueno, puedes hablar con absoluta libertad de expresión. Sí, se debe a que hubo un mal manejo en las dirigencias estatales y nacionales. A la militancia, a la ciudadanía, se le quitó el derecho constitucional, el derecho partidista de elegir a sus candidatos. Los candidatos que están aquí en este distrito, en este municipio, y la mayoría en el estado, son candidatos impuestos. No tuvieron la ciudadanía el derecho de escoger a sus candidatos, de elegirlos en una forma democrática, y ese es el desencuentro.
porque vemos que no corresponde exactamente a los lineamientos del partido. Muchos candidatos, no solamente acá, en el estado, tienen ese desencuentro con la ciudadanía, no totalmente con el partido o con los militantes, con los consejeros, es con la ciudadanía. Hoy estamos viendo muchas inconformidades sobre este famoso impuesto que se habla del DAP, sobre la energía eléctrica, y ese desencuentro con la ciudadanía es producto de que los que están al frente en las diputaciones, en los cabildos, en el mismo gobierno. Fue impulsado ese impuesto por el gobierno, justificando una necesidad económica en el estado, y ese impuesto está causando irritación. Ayer mandaron videos de que han agredido, incluso de donde es el municipio del licenciado Barbosa, de ese lado de Tehuacán, ahí agredieron a los ciudadanos. Sí. Ese es un desencuentro, no es con nosotros como dirigentes, sino es con la ciudadanía, que en un momento dado pensaban que los que estaban... ¿Tú has visto que hay cambios en Atlixco o no hay cambios en Atlixco? Desde tu punto de vista partidista, ciudadano, ayer tuviste una reunión con tus compañeros de la colonia Hogar del Obrero. ¿Qué opinan ellos del desenvolvimiento de esta administración? Pues hasta ahorita todavía no está bien definido el rumbo de la administración. Habla de que va a dotar, por ejemplo, de 3 obras a cada colonia. 3 obras públicas que anteriormente se negaban. En mi colonia, en nuestra colonia Hogar del Obrero, pasaron como 15 años que no había obra. Ninguna obra se veía. El año pasado nos pusieron una obra, instalaron un techado que... Ahí está, un techado que quedó en la colonia, que no es muy del agrado, pero sí era necesario, porque está muy aparatoso. Le pusieron mucha estructura, no sé si para cobrar mucho dinero. Le pusieron mucha estructura. ¿En qué administración fue eso? En la pasada, como 20 días antes de que saliera el gobierno anterior de Guillermo, como 20 días lo entregaron. Y eso tanto que se les estuvo diciendo que años y años y no había obra. Entonces se vio comprometido y entregó esa obra, un techado en un parque. ¿Algo que quieras agregar, Miguel Báez García? Pues, como dirigente estatal de Morena, como consejero estatal de Morena, como ciudadano atlixquense, como... Bueno, ya eres jubilado también, ¿verdad? Sí, así es. Así estamos jubilados y estamos... Felizmente jubilado. Así es. Estamos también haciendo... También tienes tu trayectoria. Labor ciudadana. Trabajaste en el Banco de Oriente cuando estaba aquí en el portal Morelos, donde está hoy Banco Santander. Así Una es. Larga trayectoria de trabajo con Miguel Báez García. ¿Algo que quieras agregar, Miguel? Pues nada más esperar que sí se rectifiquen estas actitudes de gobierno que no causan satisfacción a la ciudad, se rectifiquen y haya esa armonía que debe existir. Un gobierno de Morena debe dar seguridad, confianza a la ciudadanía, y hasta ahorita, pues no. En los municipios y en el gobierno se ve que hay inquietud y un desencuentro. Ese es mi comentario final. Pues te agradezco que esta mañana nos hayas acompañado. ¿Y qué esperas de los plebiscitos el 23 de enero? Pues que la ciudadanía escoja libremente a sus representantes y a la vez esté después, más adelante, exigiendo que cumplan los lineamientos, que se vean fortalecidas las comunidades y que los ciudadanos no se sientan defraudados. Ese es el anhelo. Pues mejor. Te agradezco que esta mañana nos hayas acompañado. Buenos días. La semana pasada, la semana que está por terminar, la Secretaría de Cultura, que encabeza nuestro amigo el arquitecto Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura del Gobierno de Puebla, hizo entrega de dos reconocimientos que se han llamado Tesoros Humanos Vivos. Uno fue para Huaquechula y el otro fue para Xochimilco. En Huaquechula lo recibió el señor Raimundo Pérez por elaborar esas eras escamadas, pero también por trabajar la hoja de lata y además por colaborar en el diseño de los altares monumentales de Huaquechula. El señor Raimundo Pérez recibió además un estímulo económico de 60,000 pesos que fue entregado por la doctora en arquitectura
Dani Calderón. Nuestra amiga Dani Calderón vino a Guaquechula y a Xochimilco. En Xochimilco lo recibió el señor Hilario Gregorio por rescatar esas danzas originarias de Xochimilco, pero además esos grandes bordados que se hacen en la Magdalena Yancuitlalpan y en todo Xochimilco. Ahí lo recibió don Hilario Gregorio, que también recibe el reconocimiento de un tesoro humano vivo y además su respectivo estímulo económico de 60 mil pesos que le fue otorgado por la Secretaría de Cultura y fue entregado por la doctora Dani Calderón, que es la directora de Patrimonio Edificado de la Secretaría de Cultura. Bien, esta mañana regresa con nosotros después de un periodo de trabajo, el trabajo lo tiene absorto, a nuestro compañero amigo de siempre, el maestro Servando Galindo Ríos. Bienvenido, maestro Servando Galindo. Sí, muy amable y muy gentil, mi apreciable maestro Abacún Reyes Parra, periodista y cronista de este dos veces heroico municipio de Atlixco, en tu tan prestigiado medio de comunicación que es Hechos, y esta columna vertebral que es la de, pues ahora sí que, por un lado, política atlixquense y esta crítica constructiva. Nos reincorporamos con toda la buena fe, con toda la buena intención y sobre todo para aportar al debate nacional, estatal, distrital, regional y municipal, precisamente en el marco de todo esto que se llama la democracia directa, que el tema que yo te reflexiono, mi apreciable maestro Abacún Reyes Parra, es precisamente el proceso de consulta popular denominado la revocación de mandato. Entonces, te quiero decir que tu servidor, Servando Galindo Ríos, vamos a poner en práctica toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos, toda nuestra información, todo lo que ha significado esta acumulación de tener pues la participación activa de más de 43 años en el ámbito cívico, social, público, político y profesional, para que se potencie el trabajo y las tareas en aras de conseguir los 150 mil votos o más en el Distrito 13, con cabecera en el dos veces heroico municipio de Atlixco, que como tú sabes abarca 21 municipios, en la zona de Izúcar de Matamoros son 13 municipios y en la zona de Atlixco son 8 municipios. Entonces vamos a vincularnos, vamos a incorporarnos a toda esta estrategia nacional, a toda esta estrategia estatal de construir la unidad, cerrar filas y hacer un llamado para que juntos hacemos historia, que lo conforman Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que lo conforman el Partido del Trabajo PT y que lo conforman a nivel nacional también el Partido Verde Ecologista de México. Y vamos a echarle con todo, pero, mi apreciable maestro. Pero hay ahorita una fuerte lucha, podríamos llamarle así, contra el INE. El secretario de Gobernación sale a decir que, bueno, pueden ahorrarse 3 mil millones de pesos que están siendo malgastados. ¿Por qué ese encono de gente de Morena contra el INE? Porque mira, el INE es la institución que nos ha garantizado, cuando menos, elecciones no violentas. Ha sido una institución que ha venido en un desarrollo forjándose y bueno, hoy veo que está siendo muy atacada por gente de Morena. ¿A qué se debe esto? Mira, Servando, mi apreciable maestro Bocón, hay que hacer referencia a las nuevas generaciones, por lo menos los que tienen 20 o de 18 a 30 años. Acuérdate bien que antes el monopolio de la preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales era la Secretaría de Gobernación, sí, Federal y las secretarías de los gobiernos estatales. Entonces estaban en manos
de la manipulación, no sí. se respetaba el voto, había carrusel, había ratón loco, había votaban los pues los difuntos, y bueno, había una serie de irregularidades, anomalías y violaciones a la ley que permitió que se conformara el Instituto Federal Electoral, ¿verdad? Que lo redirigió Goldenberg. Y a partir de esa... Goldenberg le da unos cimientos, le da cimientos. De un organismo autónomo, independiente, de no pertenecer a ningún poder público, ni legislativo, ni ejecutivo, le ni da judicial. La autonomía. Le da la autonomía, la sí. independencia, la sí. soberanía. Y entonces se les llama consejeros ciudadanos, te sí. acordarás. Y en el 97 hay una reforma democrática política del Estado, y particularmente la reforma electoral, en donde uno de los artífices precisamente fue Porfirio Muñoz Ledo, ¿verdad? Claro. Que ahora lo excluyeron, desafortunadamente, un hombre que aunque tiene 87 años, pero es el que más ha desarrollado esto que le denominamos la reforma democrática política del Estado. Son que, viejos luchadores con Pablo Gómez. Pablo Gómez, Valentín Campa, Demetrio todos Vallejo, sí. todos los que han sido sí. Gascón Mercado, incluso a mencionarlo. El ¿verdad? Abrazo gasconiano, ¿te acuerdas? Entonces, mi apreciable maestro Bacún, pues hoy, con esto que me preguntas de por qué, y en 97 se constituye el INE, el Instituto Nacional sí. Electoral, y entonces ya son consejeros electorales. Hay que decirlo, esta área electoral, del derecho electoral, pues permite que ya haya, que ahí se inauguró lo que se denomina profesionales de carrera, ¿verdad? Es decir, solamente los que pasan los exámenes, solamente los que tienen aptitudes, los que tienen capacidad, conocimientos, experiencia, información, pueden conformar los consejos, el Consejo Nacional Electoral, los consejos estatales electorales y los consejos distritales electorales. Eso ha permitido que por más de 30 años ya tengamos más certeza en los procesos electorales, y desde luego incluso ha sido ejemplo para otros continentes y otras naciones de África, de Asia, de Oceanía. Incluso han venido a observar y a ver que se ha demostrado y se han comprobado que aquí, como somos muy desconfiados porque había muchas irregularidades, sí. pues ya se ha dado certeza de todo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que acá en una cajita de zapatos se rifaban las regidurías? Así es. Las regidurías en Atlixco, en una cajita de zapatos metían las regidurías de mayoría proporcional y se rifaban. O sea, había un manejo, pues... ¿Te acuerdas de Ismael? Hay que recordar al abogado Rojas, Ismael sí. Rojas, que rompiendo las reglas del derecho electoral, de la ley electoral, quiso hacer lo que su voluntad quería. Sí, Nos quería robar, en una oficina que estaba habilitada ahí en el exconvento del Carmen. ¿Cómo olvidar ese momento histórico donde nos sorprendimos todos que en una cajita de zapatos en Atlixco se echaban los papelitos y ahí se rifaban, y estaba rompiendo la ley, las ¿no? regidurías. Ahora sí que un abogado violando la ley. ¿A qué quiero llegar, Servando? Sí, es lo que voy a entrar. Si no hay recursos, ¿cómo se va a organizar ese revocamiento de mandato? Porque por un lado Lorenzo Córdoba está diciendo que se necesita 1,300 millones dinero mínimo, y por el otro lado el secretario de Gobernación dice no. Sí, fíjate que ayer me permití ver todo la mañanera y se tocó este tema. Sí. Y un día antes, el jueves, los analistas de varios programas televisivos, tanto en plataformas como los medios masivos de comunicación tradicionales, y fíjate que todos coincidían, los expertos, entre ellos Goldenberg, en señalar que efectivamente, porque se le aprobaron casi 20 mil millones de pesos al INE. Sí. Y resulta que ayer en la mañanera fueron los subsecretarios de Hacienda, fueron los directores del asunto financiero y desmenuzaron pormenorizadamente que ahí tienen suficientes recursos como para no pedirle más a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno Federal. Entonces, el hecho es de que hay una
polémica, hay una controversia, lastimosamente, porque tú sabes que Lorenzo Córdoba es hijo de Arnaldo Córdoba. Sí, sí, lo sabemos. Miembro de la izquierda del Partido Comunista Mexicano. Sí, un ideólogo, un intelectual. Y el que mejor ha investigó científicamente, desde el método científico, y el que mejor describe a el corporativismo en México, ¿no? Claro. Y entonces sí es lastimoso que un hijo de un trascendente intelectual, de un intrascendente teórico, de un trascendente profesional de la política, claro, e investigador y académico, pues dé al traste con coincidir con las formas atrasadas de gobernar, ¿no? Sí. Entonces yo lo coloco, mi apreciable maestro Abacún, le entro a la polémica y a la controversia de que sinceramente y con toda franqueza, ayer le demostraron que tiene dinero, que no se vayan al extranjero a tratar sus temas de salud, de ¿Para cirugías. ¿Para cuándo es el revocamiento de es mandato? Es el día domingo 13 de abril. 13 de abril. O sea, tres días después del aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Sí. Sí, mi aniversario. Entonces, el domingo 13 de abril. Estamos a tres meses. Casi tres meses, mi apreciado. Porque hoy es 15. Hoy es 15, sí. Tres meses prácticamente. Estamos a tres meses. Tres meses. Y desde aquí, desde el epicentro de la política en Atlixco, que es cabecera del Distrito 13, que abarca 21 municipios, y que hay una responsabilidad de otros 8 municipios, o sea, 29 municipios, que estamos obligados, todos los morenistas, todos los del Partido del Trabajo, todos los del Verde Ecologista, a cerrar filas, a unirnos y a olvidarnos de enconos, a olvidarnos de diferencias, de odios y de rencores, y a construir todo este bagaje que se necesita para poder lograr que alcancemos los 150 mil votos que se necesitan de los 300 distritos, multiplícalo y da más de 38 millones, que son los que se requieren para ratificar que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, continúe con el mandato, ¿verdad? ¿Y en caso de no lograrse, qué va a pasar? En caso de no lograrse, pues no se va, ¿verdad? No se va del cargo, porque pues tú lo sabes bien, es una elección constitucional. Pero sí sería para nosotros, hay que decirlo autocríticamente, sería un error social, cívico, político, público y profesional de no lograr esto, porque somos la primera fuerza nacional, incluso somos la primera fuerza a nivel del continente americano, de más de 5.700.000 afiliados, pero que solamente el INE, por eso está el encono, el INE solo reconoce a 370.000, ¿no? Entonces, ahorita está un proceso de afiliación y reafiliación que arrancó el 15 de noviembre y va a terminar en marzo. Y entonces tenemos que conjuntar, hay varias tareas políticas. ¿Te acuerdas que dentro de la mística de la izquierda histórica poblana mexicana decíamos las tareas, ¿verdad? Sí. Las tareas eran como, ahora sí, que como el catecismo, de que había que cumplir los mandamientos y los principios, y nos íbamos adoctrinados y nos teníamos que ir a todo el territorio, ¿te acuerdas tú? En ese tiempo el Distrito 4 con cabecera en Atlixco, que abarcaba 17 municipios, claro, una buena parte de la zona de Cholula y una buena parte de la zona de San Andrés, estaba San Andrés y San Pedro formaban parte de la Juan Cebonilla, por eso Alejandro Oaxaca era el suplente de Eleazar Camarillo. Cuando muere Eleazar Camarillo siendo diputado federal, asciende Alejandro Oaxaca, que después se convierte en presidente municipal. Hace una vida política. Protagonista, y ahora está en Morena incluso. Ahora está en Morena. No, ya tiene mucho que no lo veo, pero. Bueno, hay que invitarlo, ¿verdad? Para que venga. Era de estas cuestiones. Bien. Entonces no hay encono, nada más para precisar, amigos de 18 años para 30. No hay un encono, ahí hay dinero, se aprobaron casi 20 mil millones de pesos y ayer demostraron que hay dinero suficiente de todas las partidas que tiene el INE para que se pueda canalizar y se pueda realizar este proceso de consulta popular, que es una obligación constitucional ya, para que la revocación de mandato se pueda realizar sin ningún problema, ¿verdad? Bien. Yo ya tengo entendido que ya está en marcha todo el proceso, porque ya están ya están reclutando a los CAE, a los
supervisores, es decir, ya está en marcha el proceso, ya está la preparación, organización y desarrollo de este proceso de democracia directa, que es la consulta popular y que es la revocación de mandato, y a la cual nos vamos a abocar en estos próximos tres meses. También coincido en que, bueno, los consejeros electorales a nivel nacional pues tienen muchas canonjías, tienen muchos privilegios que tienen que irse también quitando, como se le hizo a los diputados federales, quitarles muchos gastos para que muchas canonjías prebendas, para que de ahí mismo se fuera bien. Pues algo que quieras agregar. Sí, hacerle una convocatoria. En este retorno que te agradezco muchísimo, mi apreciable maestro Abacún Reyes Parra, que somos amigos de hace más de 40 años. Sí. Y bueno, pues estamos acá en este epicentro de la política social, económica, política, educativa, cultural, deportiva, sindical, y tenemos, vaya, aquí económica, todo. En el 2 veces heroico municipio de Atlixco, pues te agradecemos mucho, regresamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y prendidos de que vamos a lograr este propósito, de que vamos a lograr los 150,000 votos, ¿verdad? En el pasado proceso electoral se obtuvieron más de 86,000 votos, entonces yo creo que sí se puede remontar, ya cerrando filas, ya juntos. Ahora sí, como dicen, juntos hacemos historia. Sí. Los tres partidos que formamos parte de la coalición, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo, PT, Partido Verde Ecologista de México, tenemos que cerrar filas, tenemos que tener la unidad y estamos obligados, los 17 gobernadores, los casi 1,200 presidentes municipales de los 2,479 que hay en todo el país, de los casi 23 congresos de los estados, tenemos que abocarnos a realizar, a desplegar una gran actividad, y a eso los convocamos, amigas y amigos del Distrito 13 con cabecera en Atlixco, y desde luego también con de los 21 municipios que conforman este distrito y otros 8 municipios de la Mixteca, que vamos a abocarnos a trabajar intensamente, por lo menos le vamos a dar 4 vueltas. Sí. Pues qué bueno, me da gusto que estés de regreso con nosotros. Mire, el día de mañana, 16 de enero, domingo 16 de enero a las 6 de la tarde, aquí en este mismo lugar, en la terraza del kiosco de Atlixco del Parque Colón, se va a presentar una lotería atlixquense. Esta invitación corre a cargo del grupo de Macuil, el grupo Macuil que encabeza la licenciada Betty Zafra. Ah, qué bueno. Betty Zafra presenta junto con Marcelo Romero, va a ser la lotería cantada, y es una lotería atlixquense. ¿Qué es una lotería atlixquense? Tiene muchos datos históricos de nuestro bello Atlixco, así como la tradicional lotería. Esta lotería atlixquense va a tener datos de edificios históricos, de personajes de Atlixco, en fin, tiene de todo, y fue pintada por el cronista y amigo Carlos Huerta Cerezo, un gran pintor atlixquense, es retratista y también es muralista, pero él, Carlos Huerta Cerezo, pintó esta lotería atlixquense. Va a tener un costo alrededor de 80 pesos. Mañana a las 6 de la tarde se presenta aquí en este kiosco la lotería atlixquense. Le mandamos una felicitación a Betty Zafra. Ella es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Prepa Regional Simón Bolívar. Hija de un gran amigo. Hija del doctor Carlos Zafra Romero, el extinto gran amigo Carlos Zafra. Pues Betty Zafra va a presentar mañana con el dramaturgo Marcelo Romero. Va a ser el encargado de cantar esta lotería. Así que si usted gusta, tiene que hacer su reservación porque el cupo es muy limitado. Al WhatsApp 244-121-4873. Bien, pues por mi parte,
ha sido todo. ¿Algo que quieras agregar, la despedida, maestro pues, Servando? Enviarles saludos a nuestros buenos amigos y compañeros que están en el extranjero, que nos ven más allá de las fronteras de este nuestro querido Atlixco, y desde luego mandarle a nuestro buen amigo José Arroyo Campohermoso, que anduvo por Atlixco. Anduvo por Atlixco, ¿verdad? Nos dijeron, sí. No lo pudimos ver. No, pero, tampoco yo lo pude ver. Pues le mandamos un abrazo sincero y franco allá en Chetumal, en la Universidad de Chetumal. Un gran catedrático, un gran investigador y un gran amigo, y también un gran político, ¿no? Sí. También fue un gran dirigente, ahora dedicado más a la academia, ¿verdad? Sí. Como diría Vélez Pliego. También estudió en Rusia. La política académica, ¿verdad? Estudió hay en que Rusia. Academizar la política, sí. Y politizar la academia, decía. Un gran académico, ahora Pepe Arroyo, José Arroyo Campohermoso. Y a todos un gran abrazo hasta Chetumal, Quintana Roo. Y que estamos de regreso con todo el ánimo, mi apreciable Abacún, bien, para pues, seguir dilucidando la realidad. Pues nos vemos la próxima semana, el próximo sábado 22 de enero. La cosa está muy ya en candente. Pleno apogeo. De la una feria política que vamos a tener, unos plebiscitos, el 23 y bueno, a todos les deseamos que gane el mejor. Y pues no me resta más que darle las gracias y despedirme como siempre. Se despide de ustedes su amigo Abacún Reyes Parra, periodista y cronista de Atlixco. Que tenga usted muy buen día. Su servidor, Servando Galindo Ríos.